Saludos, queridos mexicanos por España. Un abrazo hasta tu cabina asturiana, querido Toño. ¿Qué tal, amigos? Soy Fernanda Valencia con una nueva dosis de morfina cinematográfica recargada, pues hoy tenemos al primer invitado a Cápsulas de Morfina. El pasado 18 de enero, la Academia de Cine Española anunció las nominaciones a los Goya 2021, gala que se celebrará el 6 de marzo y será presentada, dirigida y escrita por Antonio Banderas y María Casado. Quiero destacar principalmente la maravillosa Las Niñas, una película que eleva la cotidianidad para convertirla en un relato imprescindible sobre un coming of age que recuerda a Mustang y los 400 golpes con tintes de The Breakfast Club. La ópera prima de Pilar Palomero narra a través de la voz y la mirada de una niña su dolorosa ruptura con la niñez. Las Niñas, producida por Valerie Delpierre, productora también de Verano 1993 de Carla Simón, ha conseguido 9 nominaciones, incluidas las de Mejor Película y Mejor Dirección Novel. La película que más nominaciones ha conseguido, 13 para ser exactos, es Adu, la cual ahora mismo se puede ver en Netflix. En Netflix también se encuentra la nominada a Mejor Película Iberoamericana, Ya No Estoy Aquí, del mexicano Fernando Frías de la Parra, la cual ha sido escogida también para representar a México como candidata a Mejor Película Extranjera en los próximos premios Oscar. Los invito a que vean esta película tan especial y a que escuchen la cápsula que le dediqué en la dosis 15 de la segunda temporada de este podcast. Y ahora sí, un placer presentarles al primer invitado a Cápsulas de Morfina. Él es Pablo de la Chica, de Salón Indian Films, y uno de los productores del nominado a los Goya a Mejor Cortometraje de Animación, Blue y Malone, Casos Imposibles. Una historia divertida con un trabajo de animación brutal y protagonizado por Aura Garrido. Bienvenido a Cápsulas de Morfina, Pablo. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a Cápsulas de Morfina. Es un verdadero placer charlar de nuestro cortometraje Blue y Malone, que estamos todos muy orgullosos de esta nominación a los premios Goya, sobre todo sabiendo lo difícil que es y la competencia tan grande que hay este año en cortometraje, con un nivel muy muy alto, y pues estamos completamente contentos, porque como todos sabemos, intentar levantar un proyecto cinematográfico en España es complejo. Levantar un cortometraje de animación es arduo por la cantidad de tiempo que debes invertir, y de equipos y de personal técnico. Y nosotros con Blue Malone pues intentamos rizar un poco el rizo y nos metimos a un trabajo de 3D, 2D, integración, trabajo de imagen real y trabajo de un grandísimo equipo de animación. Cuéntanos, ¿cuánta gente necesitaron para llevar a cabo el proyecto? Pues creo que hemos llegado a más de 200 personas en un proceso de más de 3-4 años desde que empezamos con el proyecto. Y bueno, yo creo que lo más bonito de esto de hacer cine es el gran trabajo que ha habido por parte del equipo de imagen real y el equipo de animación, ¿no? Ese momento que ambos tienen que trabajar conjuntamente, yo creo que hace que el proyecto sea increíble, sea muy especial y sea un viaje muy bonito, que invito a todos tus oyentes a acompañarnos, ¿no? Acompañar a nuestro personaje principal, a Berta, con estos dos increíbles detectives imaginarios. La idea que teníamos, ¿no?, era intentar hacer un viaje muy especial a la infancia y a los amigos imaginarios que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido. ¿Qué dificultades se han encontrado durante el proceso, Pablo? Bueno, creo que ya de por sí producir cine en España es complejo. Producir con las pocas ayudas que tenemos a cualquier proyecto ya es una carrera de fondo y es una gran aventura. Es larga porque tienes que enfrentar no solo al tema de las ayudas autonómicas, a las nacionales, los incentivos fiscales, una serie de apuestas, ¿no?, que tienes que tener como productor. Y creo que todo el equipo de SDIP, del Viaje Imposible, de Wise Blue y nosotros de Salón Indian Films hemos peleado desde el inicio para este proyecto. ¿Es igual de difícil levantar un proyecto de animación comparado con una película live action? No es tan fácil levantar un proyecto de animación en España. Uno de los claros ejemplos ha sido de que este año solo tenemos una película, un largometraje que fue candidato y a su vez nominado y ganador de mejor largometraje de animación.
porque cuesta muchísimo levantar una película de animación, cuesta mucho el primer paso en la financiación, pero por otro lado tenemos un grandísimo plantel técnico, fabulosos guionistas, fabulosos directores, fabulosos técnicos en animación en diferentes ramas del 2D, 3D, efectos, y creo que eso deberíamos, como industria, deberíamos potenciarlo un poco más. Es un claro ejemplo en Blue Malone el nivel que hemos podido tener siendo un cortometraje, pero creo que hay que seguir apostando por nuevos proyectos, hay que seguir apostando por la animación, por la creación desde el cariño, y creo que eso hará que tarde o temprano pues la producción española pueda subir un poquito más. Y no te voy a quitar más tiempo, y muchísimas gracias por la invitación a Cápsulas de Morfina, y nos vemos pronto en Málaga, los premios Goya. Podéis ver Blue Malone ahora mismo en la plataforma Movistar, esperemos que dentro de poco pues podamos ir a otra plataforma también, y larga vida al cine español. Eso, larga vida. Pues sí, esperemos que poco a poco la industria cinematográfica en España apueste más por los proyectos de animación, que, como bien dices, Pablo, hay muchísimos creativos con increíbles ideas y talento a explotar. Muchísimas gracias a ti, Pablo, por pasarte por una pequeña dosis de morfina, y muchísima suerte en Málaga en los premios Goya. Pablo de la Chica, de Salón Indian Films, productor de Blue y Malone, Casos Imposibles. Los invito a que no se pierdan este cortometraje, que pueden encontrar en Movistar Plus, y ojalá pronto podamos ver este bello proyecto de animación en más plataformas. Muchas gracias por escuchar una dosis más de morfina cinematográfica. Gracias a mis amigas de Cat Design por diseñar la imagen de estas cápsulas. Pueden encontrarlas en Instagram como @catdesignmx. Muchas gracias a ti, Toño, por el apoyo. Y a todos ustedes por hacer que este proyecto vaya creciendo cada vez más. Soy Fernanda Valencia, me pueden encontrar en Instagram como @fdavalencia. Nos escuchamos la próxima semana para invitarlos a que sigan viendo historias de calidad.